problema, ¿por qué entrenaste tan mal? No tengo ni idea qué me pasó. ¿Y mis tíos no vinieron a verte? Sí, no están ahí conmigo. Vamos a dar una vuelta para despejarnos. Bueno. Ya. De comprar un día de trabajo con tu padre. Sí, sí lo hice. ¿Y qué dijo? No me dijo nada, como si ni siquiera existiera para mi papá. Yo no me intenté hacer eso de comprar un día de trabajo a mi viejo. ¿Cómo te fue? Nada, me sacó la cresta. ¿Cómo le fue a ti? Bien, hice todas las cosas, tenía que hacer los trámites, todo. ¿Pero te fue bien en la notaría? Sí, me fue bien. ¿Aló? ¿Cómo está ahí? ¿Bien? Estoy ganando ahora 25 mil pesos diarios. Y lo mejor de todo, voy a poder comprarme todo lo que yo quiero. Todo, lo que sea. Vamos, puta, voy a cambiar el auto. Nos vamos a ir de esta casa, por fin. Ya no vamos a arrendar. Vamos a comprar una casa. Y no un departamento, vamos a comprar una casa. Muy linda. Vamos a tener hasta nana. Y ya, felicita a tu papá. ¿Te sientes, papá? Pero tan apagada, dígame. Venga, párese, un abrazo, venga, se visita a su papá. Mire que yo me parto la espalda trabajando acá por la familia, ¿ya? Oye, si no le da tan bien de repente, me pasa del cielo. ¿Qué te pasa, hija? No, no. Papá. ¿Va a ir a ver jugar al campo? ¿Se va a ir a un partido? Sí, pero hay un problema, mi hija. Que yo, como le acabo de decir, me subieron el sueldo. Significa que tengo que trabajar más, más tiempo trabajando. Pero yo le prometo que después se lo voy a compensar, se lo prometo, ¿ya? Pero es que lo había prometido. Sí, pero es que usted me entenderá que no puedo. Trabajo no me deja. Pero papá, siempre por la plata. Hija, ya basta. ¿No te basta? ¿Ah? ¿No te basta? ¿Molestáis caleta? ¿Me puedes explicar qué es lo que te pasa? Trabajo todo el día para partirme la espalda, para traerle plata a ti, a tu mamá. Y me venía a seguir hinchando con tu show. ¿Qué es lo que querís? ¿Te compro el teléfono que querís? ¿Las cosas que tenía ahí en la pieza? Tengo que estar todo el día ahí con tus cosas, tus gustos, tus caprichos. Y ahora me seguís molestando. ¿Ah? Traigo buenas noticias a la casa y seguís molestando. ¿Sabéis qué? Ándate acá. Ándate a la pieza. Ándate. ¿Ya? Y tú también, que la tenés súper mal acostumbrada a la niña, ¿me podías explicar? ¿Sabes qué? No pienso tomar once acá. Me voy a la pieza. Chao, haz lo que queráis.
¡Puros problemas en esta casa! ¡Puros problemas! ¿Cómo es posible? ¿No hay ningún control, orden acá? ¿Ah? Se concentran a uno. Oye, ¿y ese portazo? No sé, ¿sabes qué? Tu hija está haciendo problemas de nuevo, tu hija. ¿Y tú no te puedes preocupar por ella? No basta, en serio, otro problema más, ¿sabes qué? Salió igual a ti, weón. Son iguales, weón. Tú también haces problemas todo el tiempo, tu hija también, ahora sale, no sé para dónde fue. ¿Sabes qué? No me interesa. Tú tampoco me importa y me tienen aburrido, ¿sabes qué? Sale, sí, sale, sí. Sale, sale. Pero... Y no más ni. Sin darnos cuenta, la rutina nos hace olvidar quiénes somos. Pero basta con detenernos, mirar a nuestra familia y recordar quiénes somos. Solo nosotros debemos decidir ahora. Date cuenta, aún no es tarde.